Ok, la semana pasada GoPro sacó la tan esperada Hero 12 Black. El problema es que fue muy esperada por especificaciones que quedaron solo en rumores, que al final no se hicieron realidad en el producto, y hay un debate bastante grande en internet. ¿Vale la pena o no ha cambiado nada? Vamos a hablar de eso. Arrancamos. Hey, 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 ¿qué tal a todos? Mi nombre es Abimelech y tal cual viste en el título, vamos a comparar la Hero 12 Black, la GoPro recién salida de la fábrica, con la Hero 11 que ya tiene un año aproximadamente en el mercado, que ha sido bastante buena y que pareciera que fuera el 90% de la Hero 12 recién salida. Si no me crees o piensas que estoy como exagerando un poquito, aquí puedes ver una comparativa, y no estoy metido en ninguna página random, estoy literal en la página de GoPro, y vas a poder ver especificación tras especificación, apartado tras apartado, como es prácticamente la misma, al punto que ya pareciera en muchas ocasiones que estuvieras viendo el mismo producto. Si te interesa revisar punto por punto y leerlo con todo lujo de detalle, te dejo el enlace abajo en la descripción para que puedas checarlo. Entonces, ¿cuáles son las cosas realmente nuevas que trae esta GoPro? Sinceramente, solo son 6, de las cuales posiblemente una o dos de verdad tengan algo de peso. Comenzando con el HyperSmooth 6.0. Ya saben, la estabilización de GoPro que, sinceramente, desde hace como 3 generaciones funciona muy bien. Video HDR, aquí sí te puedo decir que es un punto que llama mucho la atención, porque se ven unos resultados bastante, bastante buenos. No es una característica que tú digas, esto me hace comprar esta cámara sí o sí, pero por lo menos es un punto que considero que es un poquito más válido. Tenemos un intervalo automático para hacer fotos entre medio segundo hasta 120 segundos. Nada importante, honestamente, pero se los tenía que dejar aquí por escrito porque es una de esas cosas que tiene nuevas. Tienes el perfil GP Lock que te permite, junto con los 10 bits de color, tener mucha más flexibilidad en postproducción a la hora de hacer correcciones de colores y etalonaje. Eso ya depende si estás por esa onda, si quieres sacarle como exprimirla hasta la última gota cinematográfica, pues puede que eso sea útil para ti. También tienes el montaje 1/4 para trípodes normales, para igual que tienen las cámaras con las que grabamos normalmente. Y finalmente cambia por fuera sus colores muy muy discretamente. A algunos les gusta bastante ese pocotón de puntitos azules que tiene. Otros consideran que entonces la cámara se ve como sucia. Y también el botón rojo de empezar a grabar, que es prácticamente universal en todas las cámaras habidas y por haber, hasta en los celulares es un botón rojo, pasa ahora a ser un botón negro. Ah, bueno, una cosa que se me olvidó mencionar aquí, pero es que no es puntualmente de la Hero 12, sino que es un accesorio aparte, es que le puedes instalar el Mod 2.0, que es como un lente super gran angular que te agrega más visión de campo. Pero bueno, eso es aparte, eso ya no es la misma cámara, tiene un costo aparte, pues bastante elevado, más de $100, y ya eso tú decides si te interesa o no te interesa. Una cosa que aclama GoPro en su lanzamiento, pero esto lo quiero agarrar con pinzas porque todavía no he visto ningún video de algún youtuber que esté poniendo a prueba esto una al lado de la otra. Aparentemente esta nueva Hero 12 tiene un rendimiento mucho mayor de la batería, pero lo veo muy duro, muy complicado, porque tiene el mismo tipo de procesador, tiene el mismo sensor. O sea, realmente no hay algo en la cámara que haya cambiado, que hayan mejorado para yo decir, hey, posiblemente por allí es que hace que la batería dure más. El único punto que puedo decir, hey, puede que esto sea lo que ayude, es que la Hero 12 no trae ningún tipo de GPS.
Así que posiblemente lo que se ahorran de batería por esa área, si es que eso consume significativamente, tal vez por ahí lo pueden recuperar. Esos son todos los cambios, todas las novedades exclusivas de la Hero 12. Todo lo demás lo tiene la Hero 11. Resolución de video es la misma. Megapíxeles, la misma. Cámara lenta, micrófonos, procesamiento de esos micrófonos, lo mismo. Sensor y procesador de la cámara, lo mismo. Todos son exactamente iguales a la Hero 11. Por lo que en teoría deberíamos tener el mismo tipo de video, el mismo tipo de fotos, y debería escucharse de la misma forma porque tiene la misma cantidad de micrófonos y el mismo procesador de audio. El único apartado en el que sí cambiaría es si involucras el video HDR, porque eso no lo tiene la Hero 11. Pero si en ambos te pones a grabar en video formato normal, pues va a ser exactamente el mismo. Ahora bien, viendo todo esto, ¿para quién yo considero que es esta Hero 12? Considero que es para una persona que coloriza muy, muy fuerte. O sea, que está muy metido en lo que es la postproducción, que le encanta la manipulación de color de forma manual, punto por punto. Me atrevería a decir que incluso usuario heavy de DaVinci Resolve. Porque si te gusta la colorización a tope, muy seguramente utilizas este programa. Fuera de eso, considero que si tienes una GoPro muy vieja o puntualmente no tienes una GoPro, te diría agarra la 11, porque seguramente que con este lanzamiento la 11 va a bajar un poco de precio y eso es beneficioso porque esa cámara ya está súper súper buena. Sin más que agregar, creo que con eso terminamos el video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y si te ha gustado, te ha parecido útil, te ha aclarado algún tipo de duda, regálame un like así de grande, que ocupe toda la pantalla, y no olvides de suscribirte y formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video y hasta luego.